La Santa Sede ha condenado moralmente y se ha movilizado para detener la lapidación de la mujer iraní Sakineh, condenada por adulterio, cuya ejecución podría ser inminente. El padre Federico Lombardi, director de la Oficina de la Información de la Santa Sede, ha ofrecido este contenido después de que su hijo lanzara un llamamiento al Papa Benedicto XVI para que intervenga para detener la ejecución. El portavoz vaticano aseguró en una declaración oral a los periodistas hace unos días que la Santa Sede sigue el caso con atención y participación. La posición de la Iglesia contraria a la pena de muerte es conocida y la lapidación es una forma particularmente brutal. Cuando se le pide a la Santa Sede de manera apropiada que intervenga en cuestiones humanitarias ante otros países, como ha sucedido ya muchas veces, lo hace, pero no de forma pública, sino a través de los canales diplomáticos propios. La mujer fue condenada a lapidación por adulterio y complicidad en la muerte de su marido en 2006. Su hijo considera que solo la movilización internacional podría salvarle de la lapidación. De momento, Irán ha suspendido la lapidación y dice que la va a revisar. Bueno, amigos, mañana les espero aquí en Diócesis TV.